La emoción y la alegría ha tomado las calles de Caspe tras conocer que el Gobierno de Aragón ha autorizado la Taluren para Carlos, para Mario y para Sergio. 2 años y medio de lucha con movilizaciones por parte de todo Caspe y que su madre, Irene, ha estado a la cabeza y supongo que hoy es un día, Irene, de nervios, de emoción, pero de muchísima alegría, ¿no? De muchísima alegría y muchísima ilusión, pero estamos muy nerviosos a la vez porque no nos esperábamos tanto tiempo luchando y parece que nunca iba a llegar y al final ha llegado. Irene, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa noticia, cómo la han comunicado. Pues nos han llamado por teléfono, a la que he salido de trabajar han empezado a llamar por teléfono, Irene, la tenéis, he llamado a Consejería de Sanidad y sí, la teníamos. Ya hemos empezado a llamar y eso, estamos muy contentos, en una nube aún no nos lo creemos. La semana que viene en principio nos tenían que llamar del hospital para ya empezar a administrar el fármaco. Sí, nos han dicho que la semana que viene nos llamará el jefe de neuropediatría para subir y empezar a administrar el fármaco. Bueno, Irene, tu teléfono móvil ha echado humo. Te hemos visto un momento por la calle, todo el mundo abrazándose, felicitándote, diciendo que en esta ocasión ya la lucha ha merecido la pena porque habéis conseguido movilizar a todo Caspe, ¿no? Sí, todo Caspe se ha movilizado con nosotros, que si no es por ellos, no sé si lo hubiésemos conseguido. Quiero agradecer eso, que gracias a ellos hemos conseguido, que no hemos estado solos, nos han ayudado en la lucha, hemos conseguido lo que hemos conseguido, gracias a todos. Ahora lo único que queda es disfrutar muchísimo de esta noticia. Sí. Lo vais a hacer en la gala de los premios y lo vais a hacer, estoy segura, con Carlos y Mario durante todo el fin de semana. Muchísimas gracias, Irene. Gracias a vosotros.